En el día de hoy, mi gente, les comparto los tres mejores teléfonos Motorola de gama económica para tener en este 2024. Motorola, bajo el liderazgo de Lenovo, tiene la intención de. Eh, revitalizar todas sus gamas de teléfonos móviles y planea expandir esta estrategia en este 2024 así que en esta ocasión la compañía nos presenta sus tres mejores teléfonos de gama económica con una larga trayectoria en la industria de la tel telefonía móvil motorola ha encontrado un equilibrio entre características avanzadas y precios asequibles para todo su público especialmente con su popular serie moto g play dentro de esta línea hay varios modelos interesantes para quienes buscan smartphone de alta calidad sin comprometer su presupuesto así que a continuación vamos a ver los mejores dispositivos de gama económica de motorola para comprarse en este 2024 así que bienvenidos una nueva vez más a este su canal Tecno Charlies y recuerden que si son nuevos por el canal me apoyarían bastante suscribiéndose dejando su like y comentando y ahora sí iniciemos con el video mi gente y bien, Charlicito, entonces vamos a iniciar con el Moto G Play 2024. Este Moto G Play 2024 destaca por, su, o sea, destaca por una mejora considerable en sus especificaciones en comparación con el modelo del año pasado. Ahora cuenta con 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, duplicando la capacidad de almacenamiento y aumentando la memoria en un 25%. Sin embargo, el cambio más significativo es el incremento en la potencia de procesamiento, gracias al nuevo chip Qualcomm Snapdragon 684G, una mejora notable respecto al, ante al anterior MediaTek Helio G37. Aunque este dispositivo de Motorola no está diseñado para juegos de alta exigencia, es más que suficiente para la navegación diaria y el uso de aplicaciones de Google. Una limitación es que solo es compatible con 4G LTE y no soporta el 5G, así que si no necesita el 5G, este dispositivo eh, te caería bien, lo que podría ser un inconveniente según tu ubicación. Pero sin embargo, la principal fortaleza del Moto G Play en 2024 reside en su chip modelo pero eficiente en términos de energía y en su batería de 5000 mAh, asegurando que la mayoría de los usuarios puedan disfrutar de un día completo de uso. Este dispositivo, mi gente, lo pueden conseguir por un precio de 129 dólares. Y ahora pasemos con el Moto G Stylus 5G 2023. El Moto G Stylus 2023 presenta una mejora gradual respecto al modelo de 2022 manteniendo las características exitosas de la generación anterior y optimizando otras. Conserva la pantalla IPS LCD con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, pero una ligera reducción en el tamaño de la pantalla ha hecho que el dispositivo sea más liviano y manejable. La actualización al nuevo chip Snapdragon 6 Generación 1 ha resultado en un notable aumento en el rendimiento general y en la capacidad para juegos. Motorola ha reemplazado el sensor de profundidad con una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara ultra gran de 8 megapíxeles. Aunque el rendimiento de la cámara no es excepcional, sigue siendo capaz de capturar imágenes decentes en diversas condiciones de iluminación. Además, el Moto G Stylus 2023 incluye un lápiz óptico permitiendo a los usuarios tomar notas, dibujar y escribir texto, añadiendo una capa adicional de versatilidad al dispositivo. Este dispositivo lo pueden conseguir por un precio de entre 130 a 150 dólares. Y por último tenemos al Moto G Power 2023. Si no necesitas un lápiz óptico o una cámara gran angular, el Moto G Power 5G 2023 es una excelente alternativa al Moto G Stylus 2023. Este teléfono económico de Motorola cuenta con una pantalla Full HD Plus de 120 Hz, Android 13, 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno y por supuesto una batería duradera de 5000 mAh que garantiza un rendimiento fiable. Por otro lado, su cámara triple con un sensor principal de 50 megapíxeles, una cámara selfie de 16 megapíxeles, captura fotos decentes con buena iluminación, aunque puede tener problemas en condiciones de poca luz, algo común en su rango de precio. Aunque no ofrece características innovadoras, su precio accesible y fiabilidad lo hacen atractivo para quienes buscan un dispositivo funcional. Este dispositivo está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 930. Ofrece un rendimiento adecuado para tareas diarias, aunque no es ideal para juegos muy exigentes. Este dispositivo tiene un precio de 150$ en la plataforma de Amazon, así que en resumen Motorola sigue siendo una opción sólida en el mercado de teléfonos económico para este 2024, ofreciendo dispositivos que combinan característica avanzada con precios accesibles. El Moto G Play 2024 destaca por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, mientras que el Moto G Stylus 5G añade versatilidad con su lápiz óptico y mejores mejoras en el rendimiento. Y por otro lado, el Moto G Power se presenta como una alternativa confiable con buena autonomía y capacidad de almacenamiento, ideal para su usuarios que buscan funcionalidades sin grandes lujos. Estos modelos reflejan el compromiso continuo de Motorola en ofrecer calidad y accesibilidad en el competitivo mercado de los dispositivos móviles. Así que, mi gente, esto sería todo lo que tengo por ofrecerle en este grandioso videito Espero que le haya gustado y le haya servido de Así que recuerden suscribirse, dar su like y comentar. Bye bye.